Hola, soy Yamila Azcárraga, me encuentro en las instalaciones del Canal 7, donde gracias a mis compañeros de la Unidad Educativa Naval Héroes del Pacífico y a la producción del Canal 7, les podemos traer un programa muy especial. Espero que les guste. Bienvenidos a Muyusco. La Paz es una ciudad considerada la capital de Bolivia. Aquí se encuentra desde el Palacio de Gobierno y los diferentes ministerios, por lo que la mayoría de los medios de comunicación más importantes están asentados en esta ciudad, como el Canal 7, el canal de los bolivianos, que ha jugado un papel muy importante en la historia de nuestro país, Bolivia. ¿Dónde está? ¡Yamil! ¿Por qué tardaste tanto? Había trancadera. Hola, mi nombre es Liliana Navia. Soy del curso sexto alfa de primaria y hoy día estoy en el vehículo de Bolivia TV. Lo primero que hicimos fue que un señor llamado Carlos nos indicó cuál era la antena satelital llamada Fly, que transmitía un satélite que podía transmitir a Bolivia TV. Señor, ¿cómo se llama? Disculpe. Mi nombre es Carlos. Señor Carlos, ¿cómo funciona esa máquina? Esta máquina es un grupo electrógeno que nos provee energía eléctrica, tanto para la unidad satelital como para la unidad móvil. Normalmente, este motor siempre va acompañado de este camión para que le dé energía. Hola, la unidad móvil de Bolivia TV estuvo en el patio de mi escuela. Fue algo impresionante. Y yo llegué tarde, el grupo de mis compañeros ya me estaban esperando para poder conocer la unidad móvil de Bolivia TV, que era tan moderna. Señor, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué es? Esta es una antena satelital, la que utilizamos para mandar la señal al satélite. Tenemos un satélite en el espacio que prácticamente funciona como un espejo. Nosotros mandamos señal de esta acá, llega al satélite, baja hasta nuestras plantas transmisoras y de ahí se va a toda Bolivia. Primero, el señor Carlos nos enseñó cómo la antena transmitía al satélite y podía llegar a todas las casas de todos los bolivianos. Hola, ¿cómo está? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo funciona esto? Como técnicos, nosotros debemos verificar que todo este equipo que ven acá, todo el camión, esté en correcto funcionamiento. Acá está el corazón de toda la unidad móvil, pero para que esto trabaje bien, tenemos áreas operativas. Si gustan, les enseño y ustedes ven en qué lugar les va a gustar desempeñar alguna función, ¿sí? Ok. Después fuimos con el técnico Osvaldo de Baja, nos dio la opción de elegir qué puesto podíamos cumplir en la unidad móvil. Aquí es el control de video, aquí trabaja un realizador, lo que el televidente llega a ver es todo aquello que el realizador hace en conjunto a sus cámaras, ¿no? Y él opera utilizando esto que es un mezclador de video, ¿no? Nosotros le llamamos una mesa de realización. ¿Alguien quisiera quedarse a trabajar aquí? Sí, yo. Perfecto, aquí entonces. Hoy en mi colegio han llegado los del canal Bolivia TV para transmitir un partido y vinieron en una unidad móvil. Una unidad móvil es un auto que tiene una mesa de realización, como también de sonido, luces, cámaras y micrófonos, un generador de energía y una antena satelital que es muy importante. Cuando transmitimos el partido, mi función era ser el camarógrafo. Hoy día vamos a hacer la cámara 3, ¿ya? Mi tutor fue el señor Papitas. Él me enseñó cómo desasegurar un trípode, cómo abrir las patas, cómo asegurar la cámara al trípode, cómo dar zoom, cómo hacer de que el foco enfoque bien. Los camarógrafos mandan las imágenes mediante las cámaras a la mesa de realización, donde el realizador o director de cámaras escoge las imágenes y las manda al aire o vivo. Esas imágenes aparecen en los televisores.
Este es el Zoom y este es el Fox. ¿En cámara 3 quién está? ¿Tu otro compañero? ¿Cómo? Ana. Hanna. Dile a Hanna que te muestre qué planos tiene. Tú vas a estar encargada de recibir las órdenes, correcto, del realizador, y así tener una buena, mejor transmisión. Hanna. Hola. ¿Escuchas, Hanna? Sí, te escucho. Ya. Dile que era el plano. Dame los planos. Me dijo que le diese algunos planos. Después, a mí me tocó ser sonidista. El sonidista que se llamaba Chavo me enseñó todo lo de la mesa de sonido. Normalmente el video tiene que ir acompañado del audio, como nosotros estamos acá. Los dos botones más importantes son los que están a la derecha. Luego, cómo aumentar y bajar el volumen. En minutos presenciaríamos la gran final de Bolivia versus Bolivia TV. Después vi la computadora digital que se podía tocar y así se manejaba. Podíamos hacer la voz aguda, fuerte y delgada. Y eso fue lo que aprendí. Y ahora eres parte de Bolivia TV. Y adelante con el relato. Bienvenidos y hola a todos los televidentes que nos ven. Estamos aquí en la cancha de la Unidad Educativa Naval Héroes del Pacífico para presenciar la gran final de Bolivia TV versus Bolivia. Como ven, todos los equipos ya están preparados y con mucha energía para ganar esa copa. Los árbitros ya están en el medio de la cancha. El operador de sonido llamado sonidista captura el sonido mediante sus micrófonos. Esto puede ser audio del micrófono del periodista, audio de línea que es la amplificación que tiene cada acto, audio ambiente que es el sonido de la gente. El sonidista escoge y mezcla estos sonidos para mandar a la tele. Transmití un partido de fútbol, el cual fue muy interesante, muy entretenido y divertido. Detrás de los jugadores se encontraba un grupo de bailarines. Estos bailarines bailaron 5 tipos de danzas: salay, culiaguada, morenada y otros. Controlar los botones para el sonido. Habían 4 micrófonos que ahí mismo en las pantallitas decía micrófono 1 o cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4. Y yo lo único que tenía que hacer era subir y bajar el volumen. Si estaban gritando tenía que bajarlo y subirlo. ¡La tiene de Baco viendo Pereira! ¡Y la saca el arquero! También había relatores, los cuales obviamente relataban el partido en tercera persona para que las personas se sintieran parte del partido. El partido quedó 3-2 a favor de Bolivia. Yo, que soy niña, estoy muy orgullosa del Canal 7 Bolivia TV porque muestra la información clara, como la cultura, cuando van a algún lugar. Mi programa favorito del Canal 7 es Los Deportes. En el municipio de Zárate, La Paz, se desarrolló la carrera de cochecitos y mota por la escuela Fernando López Loza. Nuestras cámaras captaron justo el momento donde una niña pierde el control por unos segundos y casi se va al vacío de la carretera. Por suerte, el padre de familia que la acompañaba estuvo presente para frenar y evitar el accidente. Niños y niñas de Colquiri, en La Paz, marchan en contra del maltrato infantil. Con carteles, cánticos y estribillos disfrazados para llamar la atención, recorrieron las principales calles de Colquiri. Sabemos que si no son escuchados, podrían entrar a un piquete de huelga indefinida. La organización de los niños hace temblar el municipio de Colquiri. ¡Los niños tienen derechos! ¡Los tienen que respetar! ¡Los niños tenemos derecho! ¡Los tienen que respetar! En la escuela Mariscal Sucre de Cliza se desarrollan las elecciones estudiantiles. Existe 2 frentes, cada partido trató de convencer a todo el estudiantado prometiendo internet en la sala de computación, mejorar los pupitres, hacer encuentros deportivos, poner música en los recreos y entre otras promesas.
El frente ganador fue el Frente de Organización por el Futuro, a la presidencia del estudiante Yuset Zambrana, quien prometió música en todos los recreos. El frente ganador es Organización Estudiantil para el Futuro. Bienvenidos a su último Yospa Central por Bolivia TV. Fabio, un gusto estar contigo. Dan, es un placer. Bienvenidos amigos y empezamos. El gerente de la empresa estatal de televisión Bolivia TV, Canal 7, habló de los logros de esta empresa en esta última década y la importancia de este medio para los bolivianos. Gracias compañeros. Me encuentro con el gerente general de Bolivia TV, Miguel Torricos, quien cordialmente aceptó una entrevista. ¿Por qué es importante que los bolivianos tengamos nuestro propio canal? La importancia de tener un canal y lo que significa el canal es que la televisión es la ventana del boliviano hacia el mismo boliviano. Las experiencias de los bolivianos en diferentes puntos del país, tanto adentro del país como fuera, se las puede reflejar a través de las pantallas del canal. En la última década, ¿cuáles fueron los logros más importantes de Bolivia TV? Bolivia TV tiene una historia de 50 años. ¿No? Acompañado la historia del país en muchas etapas sociales, políticas, deportivas. Es importante entender que estos últimos 10 años, una fuerza que ha tenido Bolivia TV es llegar a eventos deportivos muy grandes. Uno de esos es el Dakar. Recientemente la Copa América, que la han ido a disfrutar por sus pantallas. Entonces, el deporte nos ha permitido poder encontrarnos y tener el deporte como un referente. ¿Nos podría mencionar cuáles son los proyectos a futuro y si los niños participarán en ellos? Los niños siempre van a estar inmersos dentro de lo que es el desarrollo de un canal o de la sociedad misma. ¿No? Nosotros, cuando éramos niños, siempre nos vamos a reflejar en la historia de cuando éramos espectadores televisivos. ¿Qué mensaje les daría a todas las personas que componen la familia de Bolivia TV? La importancia de entender el canal a partir de lo que es el trabajo, ¿no? Pero también entender como trabajadores dónde estamos, en la silla del espectador. Los invito a todos los trabajadores de Bolivia TV de que se sienten de este lugar, de la pantalla, y seamos espectadores para poder entender y poder empatizar y querer mucho más lo que hacemos. Bueno, señor gerente, gracias por haberse tomado el tiempo para que le pueda realizar esta entrevista. El maquillaje en televisión no es porque los presentadores sean coquetos, sino tiene otro fin. Así comprobó nuestra compañera Brittany. Gracias, amiguitos. Me encuentro en la sala de maquillaje de Bolivia TV. Vamos a maquillar a Milton Guzmán. ¿Estás listo, Milton? Estoy listo, Brittany. Comencemos. Ya. Primero te vas a poner el mandil, ¿eh? Ya. ¿Por qué se maquillan para la televisión? Lo que pasa, Brittany, es que en los estudios de televisión hay mucha luz. Entonces eso produce que la piel vaya a brillar, entonces el maquillaje es ideal no solamente para la televisión, sino también para el cine, para el teatro. ¿En cuánto tiempo te maquillan, Milton? Dependiendo, aproximadamente unos 15 minutos. Hay algunas veces que hay que salir más rápido, entonces hay que apurar el proceso de maquillaje, pero en promedio unos 10, 15 minutos. ¿Te cuidas la cara como muchas chicas lo hacen? Te cuento que no me quito el maquillaje acá en el canal, pero llego a la casa y sí tengo un jaboncillo exfoliante con el que me quito el maquillaje por completo. ¿Alguna vez llegaste tarde al canal y saliste en cámara sin maquillaje? He llegado tarde dos veces, te cuento, y he salido con poco maquillaje. ¿Y cómo te has sentido? Un poco incómodo porque ya estaba acostumbrado a que siempre me maquillen bien, pero he llegado tarde y he tenido que entrar, digamos, solamente con la base. Pero era urgente, entonces no había de otra. Se han dado esos casos. ¿Y vos qué querías ser cuando eras niño? Al principio quería ser veterinario. Todo el mundo quiere ser veterinario. A ver. Uh-huh, entonces. Qué bueno, muy brutal. Brita, mira como nena me estás dejando. Puedes mirar la cámara, por favor. Así quedó Milton después de el maquillaje. A
Aldo, un gusto. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? ¿Cuál es su cargo aquí? ¿Solo periodista? Para que tú lo conozcas y también los chicos lo conozcan, hoy por hoy Bolivia TV tiene diferentes señales en televisión digital, que es denominada el canal de los deportes, de la cual yo me encargo de dirigir. ¿Es difícil su trabajo? Por lo menos en lo que hago, que es el relato deportivo o el trabajo periodístico deportivo, hay que ver bastante de la televisión, hay que escuchar radio, hay que leer periódico, y hoy con el internet hay que estar sobre la información. Pero por lo menos hoy para mí no es tan difícil, pero cuando uno está comenzando, de seguro que la cosa se complica un poco, ¿no? ¿Cómo les va, mi gente? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a este CD7 especial de domingo. Sí, señor. ¿Usted ha sido jugador de fútbol? Porque relata los partidos. Bueno, mira, de niño he jugado fútbol, pero no a un nivel profesional ni tampoco a un nivel que por ahí la gente puede pensar que se llevó a la asociación. Yo, cuando era joven y cuando era niño, jugué más al básquetbol. ¿Por qué es importante el deporte para la televisión boliviana? Cuando se da una actividad deportiva, todos se paran frente a la pantalla y ahí te olvidas de si eres de un equipo o de otro equipo, pero todos están juntos en torno a una pantalla. Y lo que queremos es de que también a través de nuestro trabajo como periodistas deportivos impulsemos a chicos como tú, muy jóvenes, que puedan practicar diferentes disciplinas deportivas, ¿no? ¿Puede mandarle un saludo a todos los trabajadores de Bolivia TV y los amiguitos de Muyuspa? Este año cumplimos 50 años. Hay gente que ha estado tantos años en el canal y nos enseña todavía, pero de verdad somos una familia y es una familia gigantesca en toda Bolivia. Y en especial a los chicos de Muyuspa, que este año también nos han regalado una alegría, obteniendo un premio, pero de los importantes que tiene la televisión en nuestro país, que son los premios Maya. ¿Puedo darle un abrazo por el aniversario de Bolivia TV? Pero claro, si es a nombre de Bolivia TV, como no. Un abrazo grande, felicidades a ti y a ver si dentro de unos 10 años nos convertimos en colegas. Es un placer tenerle informado, agradecemos su atención, hasta otro momento. Hasta otra oportunidad, permiso. Para mi persona, dar la bienvenida a tan prestigioso medio de comunicación Bolivia TV, que con su señal acerca y une a los bolivianos. Mi nombre es Juan Rada, yo estudio en la Unidad Educativa Naval Héroes del Pacífico, soy del curso 6 de primaria, bravo. Constante y sacrificado, el que por todos los medios rescata la información. ¡Gracias, señor periodista! ¡Felicidades, Bolivia TV! Mi nombre es Naira Montalvo. Hoy empezamos desde el colegio, que vinimos en góndolas. El profesor, como una dinámica, nos tapó los ojos para que sea una sorpresa esto que vinimos a hacer en el alto, en las antenas del Canal 7. Aquí es su meta, Dana. ¡Ay, el meta! Al llegar aquí, nosotros venimos vendados. El de atrás era el único que podía ver. A partir de toques, nos hacía girar, detenernos, avanzar recto. Al llegar aquí, a las instalaciones de Bolivia TV, nos hicieron quitar las vendas y nosotros nos quedamos sorprendidos ahí al ver las cámaras antiguas, todo. ¡Quitarse las vendas! ¡5 segundos para contemplar y apreciar lo que tenemos aquí! ¡Tiempo, puestos! Ya ha pasado, ya le ha dado una caricia a la antena. Mi nombre es Renato Álvarez Loyola, soy profesor de primaria. Nos encontramos en las primeras instalaciones del Canal 7 y venimos a realizar una visita. La intención era que nuestros estudiantes tengan una experiencia vivida de lo que es los medios de comunicación. Ese lugar donde en ese momento nosotros nos encontramos ha marcado un hito en lo que es los medios de comunicación en Bolivia. ¿Qué serán los medios de comunicación? Miguel. La televisión fue y lo es un medio de comunicación
para integrar millones de personas. La comunicación, como nos dice Miguel, es un instrumento, es un medio que nos sirve para informarnos, comunicarnos a nivel de masas. Después el profe iba preguntando cosas y nosotros en nuestra investigación que teníamos, en las fichas teníamos que ir buscando la respuesta. Cada vez que nosotros teníamos una respuesta, la íbamos a colar. Entre los tipos o medios de comunicación que existen, están el escrito, está el audiovisual. Cuando yo hablo de comunicación audiovisual, ¿a qué medio me estaré refiriendo? Dana, ¿qué medio es? La televisión. ¿Qué medio había sido? Mi nombre es Ayelena Bri Córdoba Suárez. La clase de hoy nos dio el profe Renato, en la cual nos trajo a las instalaciones de la televisión boliviana. Pudimos observar aparatos de comunicación. También tuvimos la información de que Bolivia TV fue el primer canal en aparecer en nuestro país. ¿Cuándo se habrá iniciado la primera transmisión? Surgió el 30 de agosto de 1969. Con nuestros compañeros hicimos investigaciones en las cuales tuvimos mucha información, como ser que NTV, también conocida como el Canal 7, fue creado el 30 de agosto de 1969. La primera transmisión fue un 30 de agosto de 1969. Luis Adolfo Siles Salinas entró a la presidencia cuando el general René Barrientos Ortuño había muerto. ¿Qué programas ustedes conocen que se hayan iniciado en este canal, se hayan transmitido? Como del abuelito Tino. Bolivia TV fue el primer canal que transmitió un noticiero en vivo. También fue el primero en transmitir programas infantiles, como ser el show del abuelito Tino, el conejo Ricky, entre otros. Tenemos el placer de tener y contar en este momento con una invitada muy especial. Ella se llamaba Patty. Nos enseñó muchas cosas que yo ni siquiera sabía para qué servía. Esta área, por ejemplo, donde ustedes están, es la planta de transmisión de Canal 7. Acá llega la señal de donde está la Camacho. Ven ustedes paneles acá. Es por ahí donde se manda al aire para que tu televisor pueda recibir la señal. Y ahí también mandamos al exterior. Había diferentes cámaras antiguas. Nos explicó cómo se encendían. Había que hacer diferentes procedimientos para cada diferente cámara. Este equipo, por ejemplo, es de cinta. Aquí se grababa todo lo que hacían los noticieros. Y luego lo procesaban y recién lo volvían a emitir. Eso era primero Canal 7. Mientras nos contaba la señora Patty, antes las cámaras de campo, de estudio, eran súper grandes y también las vimos y las tocamos, eran bien pesadas. ¿Qué son? Ya empezamos por presentadores, pase. ¿Pero con vista sellada? A las cámaras. Cámara 1. Necesito que alguien se identifique con un sonidista y un director. No, tienes que moverte vos aquí y dar las órdenes, ¿no ves? Ya, empezamos. Das las órdenes. Cámara 1. También hicimos con nuestros compañeros un mapa mental y un juego de roles, en los cuales consistía que nos hacíamos pasar por sonidistas, reporteros, camarógrafos, entre otros. Partimos con un trabajo de experiencia, trayéndolos de visita a estas instalaciones, donde la práctica es vivida. Los chicos empiezan a contemplar, a apreciar, a asombrarse de las cosas tan maravillosas que hemos logrado ver acá. Equipos antiguos que tienen una serie de historias, el espacio mismo, el cómo funciona un programa, cómo se realizan las transmisiones, cómo es el proceso, cómo se ha desarrollado la tecnología tan rápida, tan violenta, en tan cortos tiempos, del material, de los instrumentos que se manejan en esto que es el medio de comunicación y especialmente en la televisión. Uno. Cámara 3. Buenos días, mi querida Bolivia, que nos sigue de lunes a viernes con el fin de informarse sobre la actualidad deportiva. Hoy tendremos un programa especial debido al enfrentamiento entre los clásicos rivales Bolívar y The Strongest. Tendremos mucha información. Doy la bienvenida a todos los conductores. Voy contigo, Álvaro. La importancia para todos los bolivianos, obviamente, es un orgullo tener nuestro propio canal, un canal estatal, donde a todos los hogares extremadamente de punta a punta del país llega la información, entretenimiento y diferentes cosas. Uno de los eventos más importantes fue el Mundial, cuando Bolivia clasificó al Mundial. Profesor, con mi grupo Yomos hemos descubierto que la primera grabación en alta definición HD fue en Bolivia TV el octubre de 2011. Bolivia TV fue el primer canal en entrar en alta definición el 2011. En
estos 50 años, Bolivia TV ha logrado mostrar los eventos más importantes para la historia de Bolivia. La televisión es importante para informarnos, para entretenernos. La clase me gustó mucho porque vimos muchas cosas nuevas que yo no había visto. Me gustó esto, las antenas. Lo han hecho muy bien. Ahora la parte más bonita. Tarea para la casa. ¿Sí? ¿Quién es? En lo general, no me gusta mucho estar encerrado en cuatro paredes. Sí, me gustó mucho la clase. Fue hermoso estar en un ambiente así, al aire libre. Pero para mí Bolivia TV es importante por la información que da, el entretenimiento. Y cubre con su transmisión todo el país. Muyuspa es mi programa es mi programa favorito. Lo veo siempre, cada vez que puedo, si no tengo tarea. Para cesar la clase, nos vamos a dar nosotros un autoabrazo y un fuerte voto de aplausos. ¡Fuerte, fuerte! ¡No escucho! Mi nombre es Luz María Schwarzfeld. Les quiero contar algo que me llamó la atención al visitar las instalaciones de Bolivia TV. Dicen que hace mucho tiempo trabajaba doña María Mamani de Ticona, quien atendía el comedor del canal. Por casualidad conoció a Miguel Ángel Santander, quien era escultor de santos y santas. Doña María le pidió que haga una imagen de Santa Rosa de Lima, que ella misma le dio a los trabajadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos aquí reunidos, compañeros, para hacer los 50 años de aniversario de Bolivia TV y para felicitar a nuestra santita Santa Rosa de Lima. Ella es la patrona de las Fuerzas Armadas peruanas y también argentinas. Hola, les quiero comentar de que tuvimos una pequeña oración a la Santa Rosa de Lima. Una niña nos guió para la oración. En esa oración nos encontrábamos los estudiantes de la Unidad Educativa Naval y algunos compañeros de Bolivia TV. Y les quiero contar que Santa Rosa de Lima, una vez en su pueblo, en una plaza, que ahora la llamamos Plaza Rosa, ahí ha hecho sus primeros milagros. Pedimos bendiciones para los trabajadores de Bolivia TV, para nuestras familias, para los niños que no tenían un hogar o qué comer. Y de manera especial, la gracia que te pido por los trabajadores de Bolivia TV. Por los trabajadores de Bolivia TV. Como costumbres culturales, le bailamos una morenada con fe y devoción. Después de eso, tuvimos una mini entrada con los estudiantes de kinder y pre-kinder de la Unidad Educativa Naval. Tipos de bloques con diferentes tipos de vestimenta, como barrileros, chinas, cholas de morenos, muchos tipos de vestimentas más. Yo era el encargado de cargar la Virgen, junto con una compañera que estaba al lado mío con un ramo de flores. En
1990. Desde esa época, el 30 de agosto, se festeja el aniversario del canal y a la Santita. Para que la Santita los bendiga con salud, trabajo y unión familiar, preparan una novena antes de la misa. Le dedican un tiempo de oración para fortalecer su espiritualidad. Bueno, lamentablemente todo lo bueno se acabó muy rápido. Gracias a mis compañeros de la producción de Bolivia TV, hemos podido transmitir a sus hogares este bonito programa. Bueno, yo me voy despidiendo, felicitando por los 50 años de Bolivia TV, el canal de todos los bolivianos. Chao.